Fundado en 1999, el Liceo Indígena de Ujarrás en Buenos Aires de Punta Arenas es uno de los centros educativos más importantes de la región grande de Térraba. Aquí la principal característica es la armonía con la naturaleza que se mezcla en medio de las aulas y su cocina de leña, un vivo ejemplo de la cultura indígena. En el centro educativo resaltan la sana convivencia que existe entre los estudiantes. El colegio se identifica o se caracteriza porque, bueno, ustedes lo pueden notar, ¿verdad? Tiene una naturaleza está rodeado por una naturaleza muy, muy, muy bonita y tratamos de dar ese énfasis, ¿verdad? Que el estudiante reconozca el valor de la naturaleza y que viva en paz y en armonía con la naturaleza. También nos caracterizamos por mantener, por cuidar a las costumbres indígenas del territorio. Aquí hay tanto cabécaras como bribris y nos tratamos de cuidar cada una de sus costumbres. Igual, cada año hay eventos acá en la zona que son característicos de acá, donde se rescatan muchos, muchos valores culturales. Al ser un liceo indígena, su programa educativo se debe adaptar al programa de colegios indígenas, por lo que siempre se implementan lecciones de idioma cabécar y bribri. Aparte de eso, mantienen el programa normal para pruebas de bachillerato. Ahí es donde agradecen la ayuda de personas de las diferentes universidades públicas que les brindan apoyo. Sí, nosotros manejamos acá lo que es el programa de colegios indígenas, en el cual dentro del bloque de asignaturas está el idioma cabécar y el idioma bribri. En esa parte rescatamos y mantenemos la lengua de la comunidad, y en la parte lo que es los programas del MEP cumplimos como cualquier colegio con los programas de las asignaturas básicas, y luego el estudiante se prepara en las distintas áreas y va y hace las pruebas de bachillerato. Pero además de eso, trabajamos duro en traer acá, personas de la UCR, personas del TEC, de la UNA. En caso de deserción de estudiantes, se da una atención integral y personalizada con los padres para evitar que los jóvenes dejen los estudios. De igual manera, no se han visto tan afectados por bajas promociones de bachillerato. La deserción es poca en el colegio, realmente. Cuando descubrimos un caso, activamos protocolos y de una vez vamos hasta las casas si es posible a ver qué pasó con el estudiante. Igual enviamos un informe de comunicación para que venga el padre de familia también para saber qué fue lo que ocurrió. Y la promoción de bachillerato, bueno, es normal, es como cualquier colegio. Sí, a veces tenemos picos altos y a veces bajos, pero igual, pienso que en los últimos años se ha graduado bastante, bastante cantidad y que hoy en día están en las universidades. Entre los proyectos a futuro está el techado de planché del centro educativo.